Yo no toqué a tu niña, yo no la toqué, hermano. Yo no. Fue flaco, hermano. Yo no la toqué. Yo no sé nada de la niña. Yo no sé nada. Mira, yo te puedo ayudar, yo puedo saber quién sé. Yo sé quién sé, pero yo no fui, por favor, yo no fui. No, prende la luz.
¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡No, no, ya no, ya no! ¡Ya no, doctor! ¡Te llevo donde... ¡Yo te llevo, por Dios, pero suéltame! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! A ver, lo que haga. Ya no va. Ya no va a revivir. Thank you.
Aquí tengo el informe médico pericial realizado al señor Ronald Bravo. Permítame darle mis conclusiones. Continúe, por favor. Muy bien, señor fiscal. Mis conclusiones son las siguientes. Primero, cadáver de sexo masculino identificado como Ronald Israel Bravo Celeste. Segundo, la causa de muerte es la herida de bala en la cabeza con entrada en el parietal derecho y pérdida de masa encefálica reciente, con salida del proyectil. Tercero, la bala penetró 2 centímetros por encima de la oreja, por el parietal derecho de la cabeza. Cuarto, la bala que provocó la muerte del individuo procede de una pistola de calibre 22. Quinto, el disparo corresponde a los llamados de corta distancia en medicina legal. Y por último, el hallazgo de carbón y productos filtrados en los tejidos interiores del orificio de entrada y en una esquila ósea de la base del cráneo justifica la apreciación de que el disparo ha podido ser hecho en el cañón del arma directamente apoyado sobre los tegumentos. Eso es todo lo que le puedo decir. Ok, doctor, excelente trabajo. En este momento voy a proceder a realizar el debido informe para la audiencia. Hasta luego, señor. Pase bien, doctor.